Y llegó la etapa décima, la etapa número 10. Llegamos a los dos dígitos de coger la bicicleta. Con destino a Badín. Nos despedimos del pueblo de Nadia, que nos ha tratado como unos auténticos hijos. Todo fueron fiesta. Fiesta, fiesta gay. Y en fin, muy bien. Aquí tomamos una cervecita nada más llegar. Ahora mismo no hay nadie. Y por aquí tomamos una copita, un concierto de una pareja que promete no volver a cantar. Así se lo hicimos saber. Así que nos dirigimos a Abadín Dondán. A ver qué tal se da el día. Es nuestro antepenúltimo día. Nadie se echó a la calle para despedirnos. La concentración de Vespas y los gaiteros salen. ¡Qué detallazo del alcalde Nadia! Muchas gracias, no merecemos tanto. O sí, quizás sí. Han sido días muy duros. Ya era hora que una pandilla nos dedicara los soplagaitas que entregan. La gata es de Nadia. Si alguna vez digo el pueblo mal es porque estoy ajumado, ¿eh? Nadia. ¿Qué por nosotros? ¿Cómo? ¿Qué por nosotros? Que nos están despidiendo, que tenemos que... Ya está. Sopla y ya está. Seguimos saliendo de Navia, el río que lleva su nombre. Si no, me lo he inventado. ¿Qué pasa? La primera parte de la etapa décima será recordada por cómo 9 gilipollas salieron sin desayunar y ahora no encuentran cafetería. Lo que no se sabía quién podía saber que iba a pasar por desiertos poblados. Luego ni una fucking cafetería, pero bueno, yo llevo chocolate, que eso es para mí y para Guille. Finally. We find the cafe de lo. Mamá desayuna, ya por fin. Ay, que nos espera una etapa muy larga. Muy larga. Y la vida es muy corta. Hemos salido de desayunar del pueblo La Caridad. Bueno, no han cobrado igual que en todos los pueblos. Tampoco de Caridad nada, ¿no? Salimos del pueblo de Franco. Pasadme. Aquí ya es un concello. Concello en Galicia. Hola, buen camino. Sí. Playa de Tapia de esas enriñas, que los nombres no me quedo con ellos, de los cuantos. Slow down. Qué playa, la playa de Tapia.
A nuestro grupo de nuestro pelotón de 9 participantes, 2 más del municipio de Utrera. Tenemos aquí detrás. Van a coger rueda y van a acompañarnos unos kilómetros. ¿Las paráis ahí? Pero no paráis ahí en que. Vámonos. A la playa Penarronda o Pena, ¿no? Pena algo. Nos acercamos al mirador de la playa de Penarronda o Penarroyo, ¿dónde se lo digo? Serpiente multicolor. Y aquí subimos. Va para arriba. Estamos cerca ya de entrar a Galicia y me han dejado entrar el primero porque soy medio gallego. ¡No te voy a quedar! Ahora la retomo cuando estemos en el puente. Estamos en el faro. Es el puente de Ribadeo que une Asturias con Galicia. Estamos en Asturias. En breve pasamos a Miñaterra Galega. Ya sí llegamos a Galicia. Ahora, en cuanto crucemos el puente, estamos en Galicia. El puente de los Santos. ¡Abu! ¡Coño! Da un poco de vértigo. Nadie dijo que llegar a Galicia fuese fácil. Joder, los vientos huracanados aquí arriba. Hacen que la estabilidad sea una odisea. Mantenerme en pie a la vez que narro es hartamente difícil. Solo comparable a cuando Louis Armstrong pisó la luna. Bueno, Louis Armstrong, el astronauta Armstrong, no sé si es Louis o Enrique. El saxofonista no, no tiene nada que ver en esta historia. El astronauta, pues bueno.
hace casi 10 años sin venir a Galicia. Por cosas que no quiero ahora. Cosas. Mi cabeza está mal, mi cabeza está mal. Y ahora cuando entres, ¿sopra aquí? Se va a poner. Voy a salir de aquí. Ridículo. Llegando el cartelito verde, nos van a desviar, me cago en la puta. Ah, no, es un desvío. Ah, es muy bien, muy bien. Ahora vamos a entrar y entramos en Galicia. ¡Galicia! 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 ¡Carla! ¡Carla, no entra! ¡Otra Galicia! ¡Abuela Pulpo! ¡Ahora! Sí, ya se puede comer pulpo, ya ¿no? Se puede comer pulpo, ya se puede comer pulpo. Camino. ¡Retenido, coño! ¿Y quién es de atrás? ¿Quién es de atrás? ¡Tienes que comer! ¡Tú atrás! ¡Joder, mis amantes! ¡Bienvenido a Galicia! ¡Progacha! ¡Opa! ¡Opa! ¡Es de una madre! ¡Oye, los viejos! Bueno, vamos a hacerlo. La dos miedo a... Bueno, estamos en Ribadeo y vamos a hacer una paradita para tomar una cervecita para refrescar. Vamos a tomarnos aquí en el Náutico de Ribadeo una cervecita. ¡Vamos! ¡Venga! Estamos en Ribadeo, aquello que se ve al fondo es el pueblo de Castropol. Castroleopol. Vamos a ir porque nos pilla un pelín lejos vía carretera. Y cada kilómetro que salvemos es un kilómetro de victoria. ¡Coche! ¡Moto! Aquí, cuando uno ve un coche, dice ¡coche! ¡Ve moto! ¡Moto! ¡Vemos un tractor! ¡Tractor! ¡Tractor! Como si no supiésemos ya todo lo que es. He girado la cámara al lado equivocado, Miguel, perdona. La cerveza Galicia, lo que tiene. Eso es Castropol. Eso es Castropol. ¿Vale? Ya, ¿me perdona? Venga. En Ribadeo, una exposición de los coches cubanos. En su fiesta indiana. Oh, qué gente más guapa, ¿cómo va a decir? No, 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 qué bueno. Muy bueno.
Vais vestidos mal hoy, ¿eh? Oh, fatal, fatal. Muy mal os veo. Se nota mucho más, ¿eh? El contraste. ¿Oíste? Con ese acento vas de alto. En Galicia con ese acento vas no de alto. No va a ningún lado. O sea, que os coge la policía cagando hostias. Vamos. Oye, cuenta a la cámara en qué consiste la fiesta esta. ¿Eh? Cuenta a la cámara en qué consiste la fiesta esta que está ahí. ¿Por qué estáis tan guapos vestidos? Venga, dale. Preséntate. ¿De dónde sois? De Adra, Almería. ¿De Almería? Sí. De Coruña no. No, acento gallego no tiene. Cuenta ahí, ¿cómo te llamas? Bueno, pues aquí estamos con estos amigos que vienen de Almería en bici y llegan aquí a Galicia y se encuentran con una fiesta de indianos. Porque como todo el mundo sabe, Galicia, Asturias, Cantabria, tuvo mucha inmigración en el siglo pasado. Almería entonces, también. Almería también. Sí, pero Almería es un... Sí, pero los gallegos son más... Almería ibais más para Suiza, sí. Bélgica, Alemania... A blanquear. Sí, ibais a blanquear. Y entonces aquí estamos, una fiesta de indianos. Podéis ver la gente caracterizada, coches de época. Coches cubanos, ¿no? De la época de Cuba. Deben ser, sí. Muy bien. Muchas gracias por la explicación. Vaya. Llevan los coches. Este coche a lo mejor necesita un poco de curva, ¿eh? Sí, que yo estoy obligado a ir a asistir. Tened cuidado ahí, Roldán. Cuidado, que ¿no? Qué color más bonito ese, ¿eh? No, ese es el Jaguar. Claro, en todo caso será Rolls, pero Jaguar no es. No, vamos a ver. El pagar americano. Hay que echarle dinero para matar el pitico de esto, ¿eh? ¡Vale! ¡Ve! ¡Papi! ¡Maca! ¡Vale! ¡Las fiestas de Ribadeo! A ninguno le funciona el aire que van con la ventanilla, a ver. ¿Y dónde recargan los coches eléctricos? ¿Dónde recargan? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 Un peollón. Más un directo, tío. Claro, ya es tarde. Barreiros, el gallego, por Barreiros, el gallego. Directo, señores. Bueno, esto ya de Cuba, ya menos. Pandilla aquí en Galicia. Ya, ¿dónde quieres? Cádiz, la gente. Y hasta aquí la colección de coches. Bueno, hemos llegado tarde a la... Seguimos en la etapa hacia Abadín. A falta de los 40 kilómetros para la línea de meta. Nos queda quizá lo más duro. Lo más duro es no menos quedan de Badavia, menos el Ribadeo, que diga. Eso ha sido lo más duro de la etapa. Antonio, ¿qué es lo más duro de la etapa? Ha sido
pasaba eso, lo que he dicho yo, no quedando en Ribadeo. ¡Yuhu! Compenetrados. Tierras gallegas. Bueno, aquí estamos en el monte. No es que sea duro, pero es que no acaba en su puta vida. Aquí en Galicia, el sol. Si no, si es que no, es aburrido, el puerto está aburrido. Ni un peregrino, los peregrinos saben poco, a las 4 de la tarde no sale ni uno. Están tomando gin tonic y el río. Son como los agricultores, no, no, es que no era de máximo calor, no vamos al invernadero. Por los peregrinos igual. Cambia que los ciclistas. Vamos, que no nos queda otra. Esto, Antoñico, trae la voy con la mía. ¿Esto no se puede clavar? No. Confirmo la misma. Reportaje fotográfico. Sepa para abajo. Abrín, abrán. Cuidado, cuidado aquí. Papel, papel gana la piedra. Cuidado la piedra. Cuidado.
estamos en Galicia. Porque no tengo ni idea de qué pueblo es. Iglesia de Lorenzá. Son 5 vueltas. Te amo. Ya empieza. Empiezan los delirios. Cada uno canta. Están los tomates, pa. No. Vaya. Bache. Bache. Otro. Galicia nos está castigando. Hemos sido pecadores y lo estamos pagando. Hola. Nos quedan 15 kilómetros de la etapa hasta ahora más. No sé si es más dura, si es más pegajosa, calurosa, pestosa. Bienvenidos a Galicia. Oye, que Galicia es encantadora, ¿eh? Pues se han quitado otro. Las calles de Mondoñedo. Parece que están en fiesta ahí también. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Pero sería una falta de respeto hacia el pueblo no tomarse nada. Muy claro. La foto en la puerta, en la plaza, hay que bajar por ahí, ahí qué bonita. La plaza de la Catedral de Mondoñedo, la plaza mayor. Oh, gracias conmigo. Obras. Ya, pero bueno, espera. Mira así. Bonito, eso no es bonito, espérate, y todo aquello. Voy.